todos. Agradezco la presencia del señor Intendente Municipal Sergio Bordoni, de todos los concejales, de personal integrantes del Ejecutivo, a todas las instituciones intermedias, en especial a sus directores y auxiliares, al Cuerpo de Bomberos, al señor Jefe Gustavo Caballín a cargo de la subestación policial y su personal, y a todos y cada uno de ustedes que se encuentran hoy presentes. Hoy, en este día tan especial para nuestro querido pueblo, nos encontramos aquí para celebrar el cumpleaños número 121 de nuestra querida localidad de Zaldungaray. Quiero manifestar mi profundo agradecimiento para todos sus habitantes por su trabajo, apoyo constante y acompañamiento. Hoy, a un año y mes de asumir mi gestión como delegado municipal, solo tengo palabras de agradecimiento al señor Intendente Sergio Bordoni por confiar en mí, al grupo de empleados municipales que siempre me han acompañado y permiten que nuestra localidad se encuentre limpia, ordenada y sea un ejemplo de nuestro distrito. Y aprovechar la oportunidad para reivindicar su trabajo y esfuerzo de tantos empleados de planta de reciclaje, empleados de servicios urbanos, de bromatología, empleados administrativos, así como producción y sobre todo salud en este tiempo que nos ha tocado transitar. En este año tan particular para todos, solo quiero decirles gracias. La unidad de un pueblo permite su fortalecimiento y su crecimiento como comunidad. Con motivo de celebrarse hoy 121 años del nacimiento de Zaldungaray, envío un caluroso saludo a todos sus habitantes y los animo a seguir trabajando por el desarrollo permanente de nuestra querida comunidad para lograr codo a codo y entre todos una sociedad madura que se desempeñe en libertad de pensamiento atendiendo las necesidades de sus ciudadanos. Es oportuno renovar el compromiso de cuidar y valorar la bendición de vivir en un lugar. Es oportuno renovar el compromiso de cuidar y valorar la bendición de vivir en un lugar tan privilegiado como es Zaldungaray. Muy feliz aniversario, Zaldungaray. Aprovecho también la oportunidad para hacer notar en este día la presencia de la bandera nacional y bonaerense de la municipalidad, portada por el señor Eduardo Davis y Carlos Alberto Rojas, quienes se encuentran hoy en víspera de su jubilación, y agradecerles por tanto trabajo y esfuerzo durante tantos años. También la presencia de la bandera de Zaldungaray, portada por Bettina Blanco, quien fuera ya por el 2013 ganadora del concurso realizado por el Instituto Fortín Pavón por el diseño más importante y significativo. También saludo en especial a la institución Santa Inés y todos sus integrantes que el año pasado cumplían 100 años de su nacimiento. Así como también un especial saludo a nuestro querido Club Porteño de Zaldungaray, que este año estará festejando también sus 100 años de actividad. Muchas, muchas, muchas gracias también a mi familia y amigos que siempre están presentes y acompañan en mi gestión. Feliz aniversario, Zaldungaray. Me han dejado con poco discurso, sencillamente decirles que nos tiene acostumbrados a lograr este tipo de eventos. Después de aquel 19 de marzo donde se inició la pandemia, nos habíamos olvidado hacer este tipo de eventos por la gran cuarentena que tuvimos. Y realmente extrañábamos, como extrañábamos también los almuerzos y la fiesta que hacen aquí. Pero sencillamente quiero agradecer porque este año y moneda que llevamos de gestión no fue un año, una gestión como las otras, una gestión difícil para todos. Todos atravesamos momentos difíciles donde por una razón u otra nos tocó atravesar momentos muy, muy feos de perder seres queridos, de no despedirlo como a veces corresponde por distintos protocolos,
y eso nos ha afectado psicológicamente, seguramente. Por suerte, el día viernes fue el último día que, el único día que no hemos tenido caso positivo, y eso habla de una constante que venimos realizando desde el momento que empezaron a llegar las vacunas. Momento en el cual mucha gente no confiaba, pero es la única solución. De estar totalmente vacunados para enfrentar esta pandemia y así poder volver a una normalidad post-pandemia, que es una normalidad totalmente distinta a la que veníamos, la que estábamos acostumbrados, pero de a poco estamos saliendo. Así que conjuntamente con eso van a empezar a ver cosas distintas, nuevos proyectos, de los cuales no voy a hablar porque estamos a día de una elección y hay una veda política que no se puede hablar. Pero les puedo asegurar que lo mejor para todo el distrito está por venir. Cosas que en estos 2 años de gestión que me quedan, poder retirarme y decir misión cumplida. Con la cabeza bien alta y pensar que muchas de las cosas que se hicieron en pos de la gente, en beneficio de la gente, en la necesidad de un distrito que viene creciendo a pasos agigantados. Para que tengan una idea, hemos crecido en el padrón electoral en 2.000 personas, y eso no es poco. Así que, sinceramente, creo que esta localidad, como la localidad de Sierra, Villa, que no tienen techo en cuanto a lo turístico, la gente escapa de los grandes centros urbanos, busca la tranquilidad, busca la paz, busca el aire puro. Así que tenemos que prepararnos para todo eso. Algo impensado en épocas remotas, donde solamente se pensaba en el turismo a una escala muy baja. Hoy la tenemos que pensar en mayor, en positivo, porque realmente esto no tiene techo. Así que, como decía Tillo, este es un año de festejo para la localidad de San Andaray. El fin de semana pasado, en el campo deportivo de Porteño de San Andaray, institución que va a cumplir 100 años, tuvimos el orgullo de que la Liga de Coronel Dorrego pusiera a este certamen, que se inició el domingo pasado, el nombre del Club Porteño de San Andaray. Más que orgulloso tiene que estar, y más orgulloso que el club siga para adelante, atendiendo la contención de todos los niños, que es tan necesaria. Así que simplemente decirle feliz cumpleaños. Estoy convencido de que vamos a salir adelante y que a futuro, cuando pasen los años, esto va a ser solamente un recuerdo. Muchos de nuestros niños aprendieron a vivir con el barbijo, no conocen otra cosa. El alcohol en gel, esto va a quedar en el recuerdo. Pero es una mancha que hemos tenido a nivel mundial, de la cual tenemos que empezar a prestar atención, porque la naturaleza nos pasa factura de cómo actuamos. Al terminar y hacer un minuto de silencio por todas las personas que hoy no están, personas que por una razón u otra se han ido y han desaparecido de este mundo para ir a un mundo mejor, pero que muchos lo han sufrido. Así que no quiero entorpecer el protocolo del acto, pero me gustaría hacer un minuto de silencio por las personas que hoy no están presentes y simplemente recordarlas como merecen. Muchas gracias.